Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de uno de los actos que van a ser quizás de los más significativos durante estas efemérides que estamos celebrando, que es el título de ciudad a nuestra Isla Cristina. Y creemos que quizás es el vehículo más importante para que se conozca prácticamente en toda España. ¿Por qué digo esto? Evidentemente, cuando tengo a mi lado derecho a don Antonio Delgado Lacoba, que es el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, ya os podéis imaginar de qué estamos hablando. Y por supuesto, a mi lado izquierdo, a don Francisco Zamudio Medero, que como sabéis es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Isla Cristina y está involucrado conjuntamente con este que les habla en todos los actos que tienen que ver con la celebración de esta efeméride. Por supuesto, agradecer a mi concejal, en este caso de Cultura, don Jerónimo Sosa, que es el que ha tramitado y ha hecho posible que todos los actos del centenario pues estén, bueno, pues como sabéis, ya en la recta final de celebración de esta efeméride. Quisiera también agradecer personalmente, en este caso, a Saúl Santos Tortosa, que es el responsable de la Administración de Loterías de la Gran Vía, el hecho de que en el momento que se les requirió por parte del delegado en el mes de junio ayuda y colaboración para hacer la tramitación frente a Loterías y Apuestas del Estado, pues que nos diera y nos facilitara todo el trabajo, lo que hace que también hoy podamos estar aquí. Gracias también a don Antonio Delgado, porque gracias a su colaboración y participación pudimos ponernos en contacto con don Fernando Luis Álvarez Fernández, que es el director de Desarrollo de Negocios de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Y hoy, bueno, pues podemos decir que el día 30 de noviembre tendremos un sorteo de Lotería Nacional en los que Isla Cristina va a ser referente y vamos a tener el logotipo del centenario de esta efeméride. Yo no voy a entrar en mucho más, al final diré un par de cositas más que me gustaría dejar puntualizadas y le doy la palabra en este caso a mi compañero de corporación, al señor Francisco Zamudio. Tiene usted la... Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la presencia con nosotros del delegado provincial, que forma parte de esta mesa. Y solo me voy a limitar a ratificar y unirme a las palabras que ha dicho el alcalde, don Genaro Horta. Creo que hay que agradecer a la Lotería Apuestas del Estado que haya tenido bien que el sorteo del 30 de noviembre de 2024 se ha dedicado a esta efeméride importante como ha sido para Isla Cristina y lo sigue siendo porque ahora se cumple 100 años, que fue la concesión del título de ciudad por parte del rey Alfonso XIII a Isla Cristina. Significó mucho en su época, muchísimo, porque llevaba consigo un tratamiento especial para la ciudad, llevaba consigo una vinculación con la Casa Real, más estrecha aún, que cabe desde su nacimiento, y llevaba consigo también determinadas disposiciones que tenían que ver con el tema tributario, ¿no? Y se le reconoce a Isla Cristina por algo tan importante como es que era un núcleo dentro del territorio español, de toda España, importantísimo a nivel de pesca, a nivel de extracción en aquel momento de pescado, de sardina, pero también con la potente industria salazonera que comenzó en esos años, justamente hace 100 años, ¿no? Pero también se tuvo en cuenta un hecho muy importante, se tuvo en cuenta que Isla Cristina era protagonista de un movimiento cultural importantísimo, con ateneos, con movimientos culturales, con asociaciones y con la figura de Blas Infante, padre de la patria andaluza, en nuestra localidad, que estuvo, como sabéis todos, cerca de 10 años, ¿no? Todo ello contribuyó a que desde la Casa Real se tuviera en cuenta este punto en el mapa de España y ser consciente de lo que acabo de decir y concederle el título de ciudad. Estamos hablando, como sabemos todos, de 1924. Con esto, decirle también a los isleños y isleñas
que tienen que comprar todo en número de Lotería Nacional el 30 de noviembre y agradecer al trabajo, porque siempre ha sido un trabajo familiar de varias familias del municipio que desde antaño han estado apostando en los tiempos buenos y tiempos malos por esta apuesta y lotería del Estado. Yo, no, él ha nombrado, Genaro, el alcalde, ha nombrado a Saúl, y yo recuerdo a Anita y Angelita, ¿no? Que era la lotería más emblemática de Isla Cristina y que también ha participado en que el evento hoy se lleva a cabo en Isla Cristina. Mi agradecimiento profundo. Con esto esperemos que toda la ciudadanía se sienta reconfortada con esta efeméride y que al menos el día 30 de noviembre participemos más activamente comprando nuestro décimo de lotería. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra, don Antonio. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, por invitarnos a presentar este décimo. Gracias también al primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio, al concejal de Cultura y quinto teniente de alcalde, Jerónimo Sosa, y al resto del equipo de gobierno. Gracias al resto de asistentes y medios de comunicación por acompañarnos esta mañana. Desde Loterías y Apuestas del Estado, como empresa pública con más de 260 años de historia, siempre que tenemos ocasión, ponemos en valor las tradiciones, la historia o las costumbres de nuestro país, porque Loterías en sí misma es heredera de esas tradiciones. Por ese motivo, con este décimo que hoy presentamos, cumplimos un doble objetivo. Primero, visibilizamos un hito como es el centenario de la concesión del título de ciudad a Isla Cristina por parte del rey Alfonso XIII. Un momento histórico que es motivo de celebración para la ciudad y la provincia, y que con la difusión de este décimo también lo será a lo largo de toda la geografía española. Por ello, nos sumamos a esta celebración colectiva rindiéndole nuestro homenaje con este décimo. Además, esta capilla también representa los valores compartidos entre Isla Cristina y Loterías. Como empresa pública, Loterías quiere estar cerca de la sociedad y de las instituciones, en todas aquellas celebraciones que ponen en valor nuestras raíces y aquello que nos une. Gracias a su larga tradición, la Lotería Nacional es también un elemento cohesionador que contribuye a hacer país en torno a una historia común y unos valores compartidos. Y el décimo que presentamos hoy representa no solo la historia del nacimiento de esta ciudad, sino el de tantas y tantas personas que han formado y forman parte de ella. Compartimos con vosotros el valor de construir una sociedad mejor. Una celebración que con este décimo es un poco más compartida en cuanto a la capacidad que tiene el décimo de llegar a millones de personas cada semana. Concretamente, para el sorteo del sábado 30 de noviembre se pondrán a la venta 10 millones de décimos, lo que está dando a conocer en toda España el centenario de la ciudad de Isla Cristina. Este sorteo repartirá 42 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 600.000 euros por serie y un segundo premio de 120.000 euros por serie. Y por encima de todo, destaca la difusión de este primer centenario de Isla Cristina como ciudad, a por los siguientes 100 años. Gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. Bueno, creo que ha quedado bastante claro el objetivo. Creo que no hay mejor escaparate también y donde podamos llegar a más rincones de toda España que a través de los décimos de lotería. Se cumple perfectamente el objetivo de publicitar esta efeméride tan importante para la gente de Isla Cristina. Y ya no solamente para la gente de Isla Cristina, sino también los que han decidido vivir entre nosotros, que también hacen Isla Cristina de la forma que la hacen. Para mí es
un honor estar en esta efeméride, al igual que hablo en nombre de mi compañero Paco Zamudio, porque es complicado coincidir con efemérides tan importantes como esta, pero es cierto que nos ha tocado durante unos años vivir determinadas celebraciones que han sido 50 años, 75 años y hoy el centenario de la ciudad. Nuevamente reiterar los agradecimientos a Saúl, por supuesto, muchísimas gracias porque es fundamental que estéis aquí hoy, al delegado, a los medios de comunicación que hacéis posible también que esto se difunda. Hoy estamos en directo también a través de Radio La Cristina, con lo cual expresar desde este micrófono a todos los isleños e isleñas el que un 29 de octubre de 1924 el rey Alfonso XIII tuviera bien nombrar a Isla Cristina con el título de ciudad, que el día 30 lo hiciera llegar a este municipio y que el día 31 lo publicaran en la Gaceta de Madrid, lo que hoy conocemos como Boletín Oficial del Estado, ha hecho posible seamos la ciudad que somos, que se le reconociera a la sociedad de entonces y que tengamos los isleños de hoy y del futuro el compromiso y la obligación de mantener una ciudad en los más altos estándares posibles para que sigamos siendo merecedores de este título tan, tan importante. Sin más, pues agradecerle nuevamente a Antonio su participación, a mi compañero de bancada Paco Zamudio y a todos los que estáis aquí acompañándonos. Vamos a descubrir ahora lo que sería el décimo que se va a poner a la venta ya a partir del día de hoy y ojalá todo el mundo que compre el décimo lo tenga que devolver, me refiero, que le toque el premio y que no se quede con el original. Esa sería ya así que podéis hacer dos cosas, comprar dos décimos de números diferentes, uno para que toque y el segundo para guardarlo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y pasamos a descubrir el décimo.